Radio Ciutat Vella, 100.5 FM. Para anunciar que mañana quien os quiera ver puede acudir a Las Arenas, ¿no? Por supuesto, en Happy Rock, Centro Comercial Las Arenas, a partir de las 11 de la noche, ahí empezamos el show, que consta de dos partes. La primera normalmente suele ser años 50, 60, y la segunda parte pues va enfocada al Comeback Special del año 68. Y estimados oyentes, os digo, porque lo he vivido en mis propias carnes, que cuando este señor toca con su grupo, aquello se pone a reventar y muchas veces nos tenemos que quedar fuera. Así que ya lo sabéis, a partir de las 11 de la noche, si queréis, podéis antes ir a cenar allí mismo y sentaros. Los de la Junta del BIS son muy listos, ellos ya van antes, se sientan y yo soy el pardillo, el que llega más tarde. ¿Cómo se ríen? Pues bueno, ¿cuáles son las canciones que más aceptación tienen en esos conciertos de Las Arenas, dado que es vuestra residencia? ¿Cuál dirías que el público se vuelca más? Más allá de decir lo habitual, ¿no? Pero ¿cuál dirías sorprendido, ¿no? De decir, ostras, esta no me la esperaba. Bueno, es que hay un público variopinto. Está gente del club... Y los demás, ¿no? Es que claro, cuando has dicho variopinto, claro. Sí, claro. O sea, está la gente simpático. Los entendidos de Elvis y tal. Y luego hay la gente pues, que viene de paso, que viene a ver un Elvis y tal, que solamente conoce las canciones habituales, ¿no? Entonces, claro, yo creo que gusta todo, ¿no? Desde arriba a abajo, ¿no? Es una suerte también por eso, ¿no? Y entra bien a todo tipo de público, ¿no? Que es lo que... Quizás la sorpresa es esta, ¿no? Que entra a gente que quizás no te esperas, ¿no? Sí. Y en ese interactuar, ¿cuál es la fórmula que nunca falla para volver a levantar todo el público? El traje negro.
El traje negro. El traje negro. El traje Comeback Special, esto, el cuero tira mucho. ¿Y mañana saldrás con él? Mañana la segunda parte saldré con él. Eso me ha gustado. Seguimos con Iron en los estudios de Radio Ciudad Bella, en el ritual nocturno. Hoy realmente parecemos el camarote de los hermanos Marx, y tú también estás dentro de él, ¿eh? Pues me parece que hemos batido el récord de personas dentro del estudio. Somos 15 amigos. De unido, ¿eh? ¿Lo cual? Oh, yeah.